Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos de Gol México. Hoy tenemos noticias muy importantes que están sacudiendo el panorama mediático y político en México. Ciro Gómez Leyva ha sido despedido de Imagen TV y está mostrando un estado de agitación extrema. En sus recientes declaraciones, Gómez Leyva ha hecho acusaciones muy graves contra el presidente López Obrador, sugiriendo que podría haber algunas conexiones del gobierno con el atentado que sufrió. Vamos a ver qué dijo exactamente Ciro. Escuchen cómo acusa al presidente del maltrato y persecución política. Dijo con ironía eso de mi amigo Ciro, porque pues a un amigo se le insulta como me ha insultado usted. Durante 6 años yo nunca lo he insultado a usted, nunca. He señalado algunas contradicciones. Puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar. ¿Eso se le hace a un amigo? A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes, con amenazas de por medio, fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. ¿Eso se le hace a un amigo? Pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta: ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Estas acusaciones han llevado a una respuesta contundente del presidente, quien ha negado cualquier involucramiento y ha aclarado que no considera a Gómez Leyva como un amigo, sino como un adversario. Veamos la respuesta del presidente a estas acusaciones. Habló de que yo no era amigo de él. Yo cometí ese error. Le dije amigo y pues no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios, pero órale. Como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo. Y tiene razón, es mi adversario. Él es amigo. Es mi adversario. De Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que pues no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar, y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces le quiero nada más aclarar así que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie. Epigmenio Ibarra también ha sido involucrado en esta polémica, enfrentando a Gómez Leyva y pidiéndole que presente pruebas para sus acusaciones. Escuchemos cómo Epigmenio cuestiona a Gómez Leyva y exige evidencias. Ir a un amigo no se le dispara en la cabeza. Sí. Y tratas de implicar, no te descompongas, a López Obrador. No te descompongas. No, Ciro, sí. No, esas son payasadas. No te descompongas. No, tratas de implicar al presidente cosa de la que República no he hecho, en el cosa atentado no en he tu hecho. Contra. Leí, ayer, ¿escuchaste bien la frase completa? La a un amigo poner. No se le dije, dispara. ¿Cómo? No sé quién fue, tampoco sé quién no fue. Y por lo mismo pregunto, e hice la pregunta. Y si fue un exceso, lo reconozco y ofrezco una disculpa. No he manejado la hipótesis de que fue el gobierno. Me sorprendió, porque ayer la, induciste la idea. Pudo haber sido y pudo... Y me parece muy bien que ofrezcas disculpas. No estoy ofreciendo una disculpa. Haber sido un exceso, y si fue tomado así, ofrezco una disculpa porque no tengo ninguna prueba. De que ellos hayan sido, es lo mismo, sí, me parece un exceso. ¿Y no te parece un exceso que te estén golpeando? Mira, que te estén. No te parece un exceso que te estén golpeando. Burlo de ti. No, sí te burlas, me burlas todo yo el no tiempo. Me burlo. Todo no, el tiempo. Yo no me burlo todo de ti. Y déjame refrasear entonces. No tengo un elemento que pruebe, uno solo que pruebe
que detrás del atentado estuvo el gobierno del presidente López Obrador. Pero, y esto es un enunciado, como no sé quién fue, quién me atacó ni por qué, yo tengo que mantener abiertas todas las posibilidades, incluida esa. Pregunta, porque yo lo hice como pregunta ayer, fue tomada por el presidente de la República como un señalamiento mío de que yo lo estoy acusando de ser el responsable del atentado. Yo no lo estoy acusando y si así lo toma él, ofrezco una disculpa. Por otro lado, Carlos Loret de Mola intentó ridiculizar al diputado Arturo Ávila durante una entrevista. Sin embargo, Ávila respondió de manera firme y respaldó las injusticias en el sistema judicial. Veamos cómo se desarrolló esta confrontación. Venga, diputado, pásenla bien. Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti, para las y para los mexicanos. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos. Sí, y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico, de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. ¿Implica también el inicio de una suerte de refundación de la República, de destrucción de la República como la entendíamos? Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso se para mí implica el terminar con los privilegios. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Vamos a visibilizar a estos jueces, a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de 4 años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una Norma Piña reuniéndose con Alito Moreno. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo. Finalmente, la periodista Reina, que había participado en las mañaneras, ha sido vetada para futuras conferencias. Esto ha generado un nuevo debate sobre la libertad de prensa y la censura. Y así concluye nuestro resumen de los eventos más candentes de hoy. ¿Qué opinas sobre estas controversias? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. ¡Hasta la próxima!